Cadena Internacional presenta. Donde vamos a tener cultura, belleza, vamos a tener mucha información. También vamos a hablar. ¿Cómo te has recibido? ¿Ya tienes novia mexicana? No. Te comprometo a sacarle por ahí vocecita para que veamos. Ahora sí. Lo conocen aquí en México, en América Latina y el mundo. Y para mí es un honor tenerlo aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Aquí Entre Nos, el cual hoy se viste de manteles largos, porque vean nada más a quién tengo, a un hombre espectacular, galán. Señoras, por favor, no se quiten esta media hora porque va a estar espectacular. Y caballeros también, porque sé que los caballeros también lo ven y dicen, yo quiero ser también así, con ese carácter. Y bueno, aquí entre nos se viste de manteles largos porque tengo nada más y nada menos que a Memo Quintanilla. Ay, muchas gracias. Mi querido Memo, muchísimas gracias por estar aquí. El que se viste de manteles largos soy yo. No, miren, no, nada no. Más caballeros con quien estoy. Entonces, el que realmente los que se están vistiendo de manteles largos soy ustedes primero y luego yo. No, 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 vean nada más. Bienvenido a mi programa. No, ah, no. Ok, allá. Cric, cric. Gracias, no, un placer. No, no. Un placer estar contigo. Un placer estar en este programa, aquí entre nos. La verdad me siento muy contento, como en casa, y entonces, diga lo que quiera. No, ¿de verdad? ¿En sí, casa? Sí. Ok, ¿podemos entonces ponernos cómodos? Claro. Ok, perfecto. Ah, no, ¿verdad? Nos perdimos. Ah, no es cierto. Ay, Memo, de verdad es un placer. Déjenme decirles algo, este hombre que ven aquí, pues tiene más de 90 películas en su haber, tiene un historial impresionante y tienes muchos papeles que han causado como que mucha controversia. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿por qué siempre te ponen de malo si estás tan bueno? La cara no me ayuda. O sea, lamentablemente esta cara no me ayuda para hacer más que villanos, papeles de desgraciados. De malnacidos, por decirlo así. Ay, sí, pero no, o sea, pero si estás, eres tan así, tan... Gracias. Está grandote, está guapote, está impresionantemente bueno. Y aparte un tremendo actor. Muchas gracias. Un tremendo actor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar, ¿cuál ha sido el último proyecto que tienes aquí ya recién cocinándote? El último proyecto, más bien el más reciente, porque no, ajá, me gusta decir el último es cuando ya te vas a morir, esa creo yo. Me refiero, sí, exacto, sí, sí, el más reciente. Fue en Miami, justamente, en una telenovela, hice una actuación especial, se llama Tierra de Reyes, al lado, ajá, de Aarón Díaz, al lado de, bueno, no termino de mencionar actores, pero de cuenta hago el papá de ellos, un papel, ajá, muy padre, y afortunadamente, gracias a Dios, estoy próximo a hacer en 15 días otro personaje en otra telenovela en Miami, en Telemundo, justamente. ¿Se puede, okay, decir, perfecto, la compañía? Ya la dije. Sí, perdón. No, ya, aquí se puede decir, puedes decir todo lo que quieras. Bendito, porque déjame decirte algo, estamos aquí entre nos y la gente quiere saber muchas cosas aquí entre nos, quiere... Aquí vamos a... Así de, ok, ¿y qué vamos a saber? Sí. A lo largo del programa, pues vamos a jugar ciertas cosillas, preguntas, respuestas, ajá, cosas que la gente yo sé que quiere saber de Memo Quintanilla. No tanto como actor, sino como persona, como ser humano, qué sucede. Okay. Ya sabes, rubias, morenas, todo ese rollo, pero bueno, ¿eh? Ya ibas a contestar, ya la tenía. ¿Cómo lo tenías? Mejor la dejamos para más adelante. Y bueno, es fantástico, de verdad, que el mundo del espectáculo, el mundo artístico se engalane con presencias como la tuya. No, muchas no, de gracias. Verdad, eres un hombre que aparte de proyectar mucha personalidad, mucho carácter, es un hombre muy alto para la gente que no lo conoce. ¿Cuánto mides? En metros, 1.84, en pies, 6. ¿1.84 nada más? Sí, no, digo, tampoco, ya, hoy en día. ¿Entonces yo soy la chapadita? No, nena, tú eres muy alta. Es decir, que hoy en día 1.84 ya es una estatura casi promedio. O sea, cada vez la gente está creciendo más, cada vez la gente nace con más estatura. Y ahorita estamos ya nos estamos mejorando la medio. Raza. Desgraciadamente, no, afortunadamente. Yo me acuerdo, fíjate, cuando estaba en la primaria, ayer era de los últimos en la fila. Y ahora cuando me tengo que formar en pilas, ya sabes, para sacar credenciales o alguna cosa, ya soy de los del medio. Al ratito voy a ser todo encorvado de los de mero adelante. No, ¿qué pasó? No. Encorvado no, pero aparte tiene un porte el caballero que han de ver. Hace rato venimos de la calle y todo el mundo se lo queda viendo. Lo que pasa es que como sí impresiona, todo el mundo dice, ¿me la acerco o no me la acerco? Ella cree que volteaban, sí, a verme a mí. Ay, sí, sobre todo los pelados, sí, volteaban a verle a ella. Obvio, sí, obvio. Estaban así, yo decía... ¿Qué pasó? Vengan aquí, niñas, no, hombre, no comen. No. Y si come, ha de comer bien rico, pero bueno. Hacemos, no debí decirlo, ¿verdad? Hacemos no lo sé. Que se puede. Queja no ha habido, ¿verdad? Queja hasta no ha habido. Todavía no. No, ¿verdad? Está bien. Así que bueno,
Pues bueno, has tenido proyectos, pero ahorita estamos en México. Así es. ¿Cuándo te regresas a Miami? Me regreso en una semana y media aproximadamente. Ajá. De hecho, ahorita estoy en el proceso de la mudanza, ya sabes, empacar cosas, empacar ropa, porque me voy 6 meses. Prácticamente llevo 2 años viviendo casi en Miami, es decir, he estado en 4 proyectos, afortunadamente viene el quinto, y entonces vengo a México, arreglo cosas, digo, ahora sí me tengo que cambiar de casa, ahora sí tengo que empacar, y no lo hago. Entonces, tengo la promesa de que esta vez sí lo voy a hacer, porque son 6 meses estando fuera de México y dejar tu casa como si fuera una bodega, pues mejor dejo las cosas en una bodega. Realmente, y después ya te vas, cosas, exacto, claro, sí. Claro. ¿Qué te gusta más, México o Miami? Como país, México, 1000 veces. O sea, ¿sí? No, como ciudad y por su gente y todo. Digo, soy mexicano. Pero y tú no somos puedo... Miami, pues hay mucha gente latina. No es lo mismo. No es lo mismo, o sea, sí te encuentras gente hispana, o sea, gente latina, te encuentras desde mucho mexicano, afortunadamente ahí en Miami ahora, entonces eso ya hace que te sientas más identificado. Mucho cubano, hay mucho sudamericano, mucho centroamericano, pero la verdad no hay como México. Y lo dicen ellos, Marina, te lo voy a decir, la gente que vive allá cuando visitan y conocen nuestro querido y adorado país, lo dicen, no hay como México. El servicio que te da la gente, el calor humano que te da la gente no tiene comparación. La comida, y eso realmente uno el cuando tequilita, está tanto, el tequilita, ¿qué tal? ¡El tequilita! ¡Salud! Todas esas cosas te lo juro, y da un orgullo como mexicano que te lo digan colombianos, bolivianos, uruguayos, argentinos, o sea, te dicen, cuando vas a México es otro mundo, y la gente mexicana es otra cosa. Yo la verdad me siento muy orgulloso de ello. Muy orgulloso de ser mexicano, y claro, la verdad sí, porque déjame decirte algo, a veces a nivel mundial, no sé si ustedes saben, queridos amigos, pero lo que es la cocina mexicana está de los primeros lugares a nivel mundial. Lo que es el tequila es de las primeras bebidas también a nivel mundial. Ya es una bebida sumamente codiciada y, exacto, y pedida. Y pedida y todo el rollo, ¿no? Entonces tenemos muchísimas cosas. Y vean nada más, señoras, qué calibre de genética hay. Ay, aquí también en México. Aparte. Pero qué calibre. ¿De dónde eres? A ver, diles a la gente, ¿de dónde nació Memo Quintanilla? Yo nací en el DF, pero ajá, al año de nacido me llevaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es frontera con Laredo, Texas, o sea, frontera con los Estados Unidos. Ajá. Viví allá hasta los 17, 18 años, después de ahí me fui a Monterrey, pero prácticamente soy del DF y me considero regiomontano porque viví muchos años en Laredo. Por la altura y por lo así, lo grandote y todo, parece. Estudié la carrera, entonces el acento todavía no lo pierdo. No lo pierdes. O sea, trato de hacerlo, pero todavía no. Eso que dicen el acento neutro, pues todavía no. Oye, mientras no saque la 9 milímetros aquí. No. Eso es en las películas y en la novela, nada más. Oye, pero qué bien sale. Yo creo que a las señoras, bueno, dirán conmigo, las mujeres dirán, oye, sí, así de mal aunque me pegue, ¿no? Y no pego. Y no pegas. No, a mí me gusta que me peguen. ¿Que te peguen? Sí. Okay. Dime vaquero, no, es cierto. Sí van a decir, cri, no, ¿qué pasó? No. Ni pego, ni que me peguen, al contrario. Yo creo que ya cuando estás en intimidad se tienen que hacer cosas muy especiales, pero siempre y cuando nos guste a los dos. Describe especiales. Porque luego especiales, 50 sombras de Grey pueden ser posibles con Memo. Claro, en la intimidad, ¿sí? Siempre y cuando ella y él estén dispuestos, todo es válido. Chicas, anoten. Todo caballeros, también anoten, miren. O sea, yo creo que la parte sexual en una relación humana, una relación entre parejas, es sumamente importante. No, y aparte, pues, si ambos, como dices tú, ambos están dispuestos a y gozan con ello, pues fantástico. Claro, ¿no? Y cuando te quieren repetir es mejor. Uy, porque si no te repiten, sí, ya te fregaste. Fíjate, eso es algo muy, muy cotorro, porque normalmente hay un dicho que dice que el hombre siempre dice de aventuras que nunca tuvo, uh-huh, y la mujer se calla aventuras, digo, que nunca tuvo, y la mujer se calla las aventuras que tuvo y se las calla, ¿no? O sea, y el hombre es muy discreta, por favor. Muy discreta. Pero hay hombres que dicen, no, es que ya me la llevé y ya estuvo conmigo, y claro, luego, cric, pasaron 10 años y nunca más, ¿no? Entonces, totalmente, pues, ¿cómo estuvo esa cuestión? Porque nunca más hubo un segundo, exacto, llamado, ¿no? Yo creo que lo mejor es, primero que todo, los caballeros no debemos tener memoria, en ese sentido. Primero que todo, porque sí, siempre tenemos la costumbre, sobre todo cuando estamos chavos, es, ah, oh, hombre, yo aquella, ya, y aquella también, y de repente, ¿y ya no he vuelto? No, ya no. Sí, pues, ya no volvió, y el gallinero vacío, pero tú ya aquí, exacto, soy dueño del gallinero, ¿no? ¿Y el gallo? Solito, ¿no? ¿El gallo solito se cuenta sin gallinas? No, pero yo he visto, miren, yo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos. No he visto que... nada, no soy mentirosa. No, me refiero, yo he visto cómo es asediado por las mujeres. ¿Cómo eres asediado por las mujeres? Y cómo de verdad, aquí la presencia de este caballero, digo, yo soy, y soy amiga de él, pero yo me considero su fan número uno, antes que nada. Es un hombre excepcional, un caballero excepcional, un actor. Hoy día, déjenme decirles algo, todo mundo se llama actor, todo mundo se considera artista, pero déjenme decirles algo, de este calibre, muy pocos. Y aquí
estoy engalanada con este hombre porque realmente es un actorazo fuera de serie. Me voy a tomar la libertad de contratarte como manager. Ok, va, sí, bueno. Es mejor okay. que me pueda vender como esta bellísima mujer, caray. No, es que es fantástico. Y de verdad, yo a veces lo veo y digo, ay, has estado en muchísimas series muy conocidas, muy reconocidas, ¿no? En, bueno, Sin Senos No Hay Paraíso. En Utra, que te anduvieron matando ahí también en plena... Casi todas me matan. ¿Te matan? Sí, yo creo que les caigo mal a los yo productores. Yo te quisiera matar, pero quién sabe cómo. Tú mátame, mátame, yo estoy dispuesto. Fíjate cosas, que he tenido la fortuna, Marina, de trabajar digo, en varios países, o sea, es decir, y tengo el dolor de decirlo que a veces, lamentablemente, en nuestro país nadie es profeta en su tierra. Y curiosamente, yo no me he quejado de trabajo en México, pero curiosamente lo que sucede, a veces tienes que salirte del país para que realmente te reconozcan un poco más. Es increíble, ¿eh? Yo de repente ya llevo prácticamente 2 años trabajando en Miami y ahora las cosas se me están dando mejor aquí en México. O sea, es decir, antes no era tanto el trabajo, la demanda que tenía. Sí, pero tuviste que hacerte famoso afuera para que después por lo menos dijeran en tu país, ¡ay, mira! Ahí está. Existe. Ahí vamos a llamarlo, existe. Existe. ¡Qué fuerte! He viajado, digo, he trabajado en Colombia, he trabajado en Perú, he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Argentina, he trabajado obviamente en México, que hace toda mi carrera, y es increíble que hoy en día, parece mentira, pero cuando ya un actor se convierte en un actor maduro, tomando en cuenta la edad y tomando en cuenta de años de experiencia, es cuando más agarras tu segundo aire. Es decir, viene el segundo aire y de repente ahorita no me puedo quejar, o sea, trabajo y me no, déjame decirles algo, no se puede quejar porque de verdad a veces lo llamo y nos vemos cada 2 años, o sea, es imposible. No, tampoco. Veo primero a, qué sé yo, a ver a quién, ¿no? Pero al señor imposible verlo, o sea, no. Ahora sí ya me hizo el honor, ya le dije, o nos vemos. Y aquí entre nos, pues ahorita sí le vamos a desmenuzar y vamos a empezar con rollitos de preguntas y respuestas, ¿te late? Para ver la gente qué opina. Por ejemplo, ¿tu color favorito? ¿De qué? ¿Tu color favorito? El rojo. Rojo. Uy, chicas, ¿color favorito? ¿Rubia o morena? Ambas. ¿A la vez? Voy mejor. ¿Mejor? Uy, esto se pone de candela. De hecho, hice una película que se llamaba La Rubia y la Morena, y no sé, si las dos. ¿Ah, sí? Mejor, claro. Uy, ¿comida preferida? El mole poblano. El mole poblano. No, bueno. Bueno, amigos, ya se nos fue, nos vamos... ¿Saben qué? Vamos rapidísimo a un corte y regresamos con esto de preguntas y respuestas. No se vayan, Memo Quintanilla en Aquí Entre Nos. Cuando te reencuentras con alguien especial, sientes ese cosquilleo. Te emocionas. Te comportas diferente. Recuerdas todos esos momentos felices y piensas en lo bonito que será volver a estar juntos. Porque al final, sabes que están hechos el uno para el otro. Si te alejaste de la leche porque te inflamabas, reenamórate de ella con Alpura deslactosada. Pruébala. Y ámala. Alpura deslactosada. La que te quiere. La de fácil digestión. ¿Te gustaría verte 10 años más joven en solo 2 minutos? El elixir de la eterna juventud por fin al alcance de tus manos. Contáctame. Amigos, estamos aquí de regreso en su programa Aquí Entre Nos y bueno, nos quedamos con mole poblano. Mole poblano. Mole poblano. ¿Por qué te gusta el mole poblano? Por las tortillas. No, ahora sí. No, ¿de verdad? Bueno, el sabor de los 7 chocolates. Okay. El sabor de los 7 chocolates que le pone o de los muchísimos chocolates. Y mucho, aparte tiene muchos ingredientes. Mira, se te hizo agua a la boca. Y eso que acabamos de comer. Mira, sí, en efecto. El mole poblano me encanta. La postre. Verdad, es un platillo postre. No soy muy postrero, pero, ¿qué? Me encanta, no es muy postrero y luego me hace pecar a mí porque me dice, ¿quieres postre? No. Ay, pero pedimos ese y me ayudas, ¿no? Y yo, ¿no eres postrero? Pero te lo juro, no, esto lo hago una vez de vez, o sea, cada 15, 20 minutos. O sea, cada que minutos, me ves, sí, gracias. O sea, cada 20 15, 20 minutos. Yo creo que es el flan, fíjate, el flan me gusta mucho, pero no soy tampoco tan postrero. Lo que me con gusta dulce mucho de, es, de... No vas a decir lo otro, ¿eh? Con dulce de leche. Dulce de leche. Leche. Dulce de leche. Exactamente. Sí. ¿No sabes qué me gusta? Me encanta el dulce, el pan de dulce. Okay. Ay, ¿sabes qué me gusta Marina? No, ok, pan. No, obvio. Gracias. Es que ella se llama pan. Hola, pan. Ok, pan.
No, el pan de dulce soy vicioso. Eso sí, en la noche de cuenta, de repente, tampoco digo como se dice aquí en México, porque no voy a... Pero las cosas esas que tienen así como que... Así. Ajá. Que son gorditas, rellenitas, y te las comes con frijoles, incluso a veces partidas. Sí. No vamos a decirlo como se dice en México. Sí. Las conchas con frijoles, no sé si las hayan probado, son deliciosas. Ay, sí, o ricas. Con nata. Con nata. Las donas. ¿Sabes qué? Rellenas con... Dulce o salado saben deliciosos. Sí, la verdad. Sí. Yo soy vicioso del pan de dulce, eso sí. Es un problema que tengo. Mira nada más. Ok. Sí. ¿Y tú? Yo viciosa de ti, si quieres. No, ah, miren nada más. Qué difíciles esto es, somos. Ay, somos bien difíciles. Bien aquí, harto pero bueno, ¿verdad? Hartos de difícil. Hay que taparle los ojos allá. Sí, ¿verdad? Porque hay un mirón. Y los oídos. Yo me porto bien. Amén. Cric, 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 cric. Nada, no es cierto. Para nada. A ver, hablamos ya de tu comida, postre preferido. ¿Qué hace Memo Quintanilla cuando tiene tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer a Memo? Bueno, lo primordial, o sea, hoy en día cuando tengo mi tiempo libre es ver a mi hijo. Disfrutarlo porque lo veo muy poco, lamentablemente, por los mismos viajes que tengo. Trato de buscar los huecos que tenga él y los huecos que tenga yo para decir, puedes ahorita, porque ahora hay que pedirle el permiso a los niños. O sea, antes era al revés. Antes Exacto. nosotros decíamos, papá, ¿puedo estar contigo? Ahora es al revés. No, hijito, pa, es que sí, tengo que ¿quieres estar que conmigo? Hacer. Y a veces el güey se da el la humildad de decir, ¿y sí, no papá, te sucede vente por que mí. Le mandas un WhatsApp y te tienen leído 5 horas y no te responde? No, él todavía no está metido en el WhatsApp. Ah, no está WhatsApp, en el rollo. Pero cuenta... Sí, pero luego yo, sí, por inercia, sí, conozco ciertos hijos que luego te tienen en leída como 5 horas y ya cuando se les da la gana ya responden. Sí, está padre, sí, eso, sí. No, yo mi hijo es de cuenta, bueno, te lo platicaba hace rato, que ni del día de mi cumpleaños se acordó, pero yo sin embargo digo, hijito, ¿quieres que nos veamos? Hijito, ¿quieres que nos veamos? Entonces, aprovecho mucho el tiempo para estar con él. Después, estar con los amigos, yo soy muy flojo. Yo soy de levantarme, haz de cuenta, si me levanto a las 7 de la mañana, me quedo 2-3 horas acostadote en la cama. Pero mi rey, con el ritmo de vida que llevas, eso no es flojería, es ya es más, rico, más bien relajarse, ¿no? Claro. Del y estrés si que traes. Estás acompañado, es mucho mejor. Sí, mucho mejor, ¿verdad? No, ahí hasta me muevo para servir el desayuno en la cama. Ay, cara. Observen, vean sí. Nada más. ¿Quién dice? Yo creo que están poniéndose todas en lista. No, la verdad, me gusta mucho. O sea, lo que pasa es que en un momento dado, no siempre puedes, por tiempos, por lo que sea. Pero primero mi hijo, después socializar con amigas, amigos, estar en grupos. ¿Te gusta la bohemia? Soy muy bohemio, más que de antros. Ajá. Soy muy bohemio. Me gusta. Reunión en casa, musiquita. Exacto, una tequilita. Buena charla, tequilita, estar hasta las 6, 7 de la mañana si es necesario, pero a gusto. También la onda ruidosa de antros, no. Ya pasé. No, pues ya pasaste, exacto. O sea, hace pero está rico. Un chorro de años, pero lo disfruto mucho. Okay. Las reuniones, buena compañía, con una buena conversación, con musiquita, como tú bien dices. Vinito tinto, tequilita, jamoncito serrano, quesitos. Vinito tinto, español, ¿verdad? Striptease, ¿eh? Vinito tinto, español, no. No, claro, claro. Ok. Sí, no. Porque, no. Bueno, pocas personas saben que vienes como de una raíz española. Mi padre en paz descanse, era español. Era español, vasco. Era vasco. Vasco. Exacto. Así era de Bilbao, lo que pasa es que cuando se vino con la guerra civil se tuvo que cambiar nombres y todo, por eso soy González Quintanilla. Si él no se hubiera cambiado el apellido, hubiera sido Alzugaray. ¿Alzugaray? Alzugaray. Sí, completamente vasco. Claro. Ay, pero me tuve más. Que cambiar, bueno, él se tuvo que cambiar para poder ingresar al país y para ahora poder sí, salir de España. Ahora sí, eres del País Vasco. Sí, que soy un vasco. Eres del País Vasco. ¿A qué equipo le vas? ¿De México? A sí. Los Tigres de la U de Nuevo León. Yeah. Y van ahí a sí quedar campeones de la Libertadores. Ahí sí apoyo, miren. Y con estas contrataciones que acaban de hacer, Guiñac, Uche, Jordan John Van. Es que déjenme decirles algo, amigos. Es futbolero a morir. 100%. 100% futbolero. 100%. ¿Y a quién le vas en el cruzando el charco? Mi equipo, la verdad sigo diciéndolo, digo, si no hubiera salido el Chicharito, le hubiera ido al Madrid, pero le voy al Barcelona, ¿para qué digo que no? Sí, sí. Algún defecto debería de tener este caballero, de verdad. No, tengo un chorro. Le va al Barcelona. Tú porque me quieres, pero no, tengo hartos le va al Barcelona. Defectos. Es el único defecto que le veo, la verdad. Me hago pipí en la cama. O sea, ok, está bien. No, pero pequeño defecto que espero yo con el tiempo poderlo limar y ponerle la camiseta merengue y Híjole. Que se vea más guapo. Y yo creo que si sale algún elemento portugués de Real Madrid. Te voy a decir, pero si sale Madrid. Algún elemento portugués, quizás sí te pongas la camiseta. Sí, ¿no? Exacto. Si saliera un elemento portugués o si el Chicharito se hubiera quedado, por ejemplo, yo le iba al Madrid cuando estaba Hugo Sánchez. Claro. Era madridista 100%. Los 80s. Y al Chicharito ahora que entró, dije, híjole, ya estaba con sentimientos encontrados, pero dije, bueno, tengo que seguir leyendo el Barcelona. La verdad, a mí, mejor no lo digo, pero digo, es un equipo que yo admiro, me gusta mucho cómo juega el fútbol, y punto. Si el Chicharito hubiera seguido, a lo mejor empezaba a cambiar de equipo, porque a fin de cuentas no es mi equipo. Mi equipo es los Tigres del Nuevo León, real. Bueno, pero también se puede dar que te seduzca para que cambies de equipo. ¿Y el Chicharito no? ¿Qué pasó? No, yo. No. Entonces ya voy al Madrid. Ah, ok, ya le voy a Madrid por completo. Ya le voy al Madrid. Sí, caray, qué cosas. ¿Qué país del mundo
no ha sido y es algo que dices, me cae que tengo que estar ahí antes de? España. España. Por güey, y perdóname la expresión, pero por güey he tenido oportunidad de viajar a muchos lados, pero de repente yo dije, como el clásico ratonero, bueno, no, porque la verdad fue enriquecedor ese viaje. Decidí primero conocer a mi país y después de mi país a mi continente. Y cuando ya conocí al continente se me acabó la lana, entonces ya no pude irme a Europa. Y ahora otra vez pues hay que... Y tengo, no, ya este año lo tengo casi, porque aparte tengo un sobrinito corriendo automovilismo en Valencia, España, entonces ya le dije, este año, antes de que se acabe diciembre. Sí, que está en Fórmula 3, ¿no? En la Fórmula 3, europea, 3. Haciendo un buen papel. Y ya me dijo, tío, ¿cuándo vienes? Dije, en diciembre. No, y también tienes casa por allá, ya sabes, en Galicia tienes casa. Vámonos de fiesta. Es más, los invitamos también, vénganse con nosotros, vámonos. No. Perdón, pero en esta ocasión mejor han de entender. Algo quiere y no es dinero. Y no es dinero, exacto. Definitivo. No, qué cosa, es fantástico. Pero sí, sí, España. Tengo España, que conocer definitivo. El país de mi padre y sí, obviamente país Bilbao. Vasco. Bilbao. Tengo que ir a Bilbao como lugar, tengo que conocer la tierra de mi papá. Fíjate que nosotros intentamos mucho buscar hermanos, parientes de mi padre, sin embargo, nunca fue posible. No. Entonces ya nos hicimos a la idea, obviamente ya pasó muchos años de esto, pero sí quiero conocer, me urge conocer la tierra de mi padre. Pues yo creo que ya estando en el País Vasco, es más factible que empieces a buscar y pues puedas conseguir, ¿no? Después de 20 años lo dudo mucho, pero mira. Ay, pero sí. Pues 20 años, a ver, el tango dice que 20 años no es nada. Eso sí, pero yo así mientras que... diga... Aquí nació mi papá. Y su papá guapísimo. Y por eso este señor también su madre, muy guapa, pero gracias, pues gracias. Papá guapísimo, y así que bueno. A suspirar. Ay, esto sí me salió, pero del alma. Señoras, esto sí me salió del alma. Mujeres hermosas, vean mujeres nada más. Mujeres hermosas. Mujeres hermosas, mujeres divinas, y 20 años no es nada. No, estoy viendo. Así que, ¿eh? ¿Eh? Me quiere poner nerviosa, pero no lo va a lograr. No. Oigan, me quiere poner nerviosa, pero no lo va a lograr. Lo que pasa es que está sudando porque del otro lado en producción hay mucha gente y esto se convierte en bendita calor humano. Bendita gente, digamos que esto se convierte en calor humano. Porque mi gracias a para ellos, toda esta gente, pues sí, gracias a ellos, señores, gracias a ellos, ustedes, mi gente, nos están viendo y están viendo este programa aquí entre nos. Y bueno, vamos a lo más así, vamos a subir el nivel, Venga. No, te voy a hacer una pregunta que te va a dejar pensando, vaya, así fuerte. Si Memo Quintanilla tuviera que hacer una película de su vida, ajá, ¿cuáles serían los 5 personajes que no podrían faltar en ella? Así, 5 personajes que tendrían que estar en esa película sin falta. Qué buena pregunta, ¿eh? Sí. Híjole, qué buena pregunta. Mira, yo pienso que la vida de cada quien es una gran historia. Entonces, si arrancara, como dices tú, con la película sobre mi vida, ajá, mis padres. ¿Ya van 2? Híjole, pues tengo que decirlo, y mis 3 hermanos fallecidos. No podían faltar. Wow. Tengo 3 hermanos que fallecieron, entonces no podían faltar. Porque diario, les rezo, diario los tengo en mente, diario los tengo presentísimos, y entonces, aparte, fueron fundamentales en mi vida, eran mayores que yo. ¿Qué edad tendrían? Ya no digo la edad, pero fantástico. La verdad era impresionante la ayuda que ellos tuvieron, porque yo era el último de los hombres y nací entre 2 mujeres. No sé si me explique. Entonces yo era como el chavito abandonado, y sin embargo, estos 3 hermanos, más el que está todavía en vida, me rescataron en muchos sentidos de la palabra. Yo tendía mucho a juntarme con mis hermanas, y ellos, sin embargo, me rescataron para vente al fútbol y te vamos a llevar y te vamos a hacer. Entonces no podían faltar mis hermanos, y mucho menos mis padres, obviamente, ¿no? Claro. La formación se las debo a ellos. Pero qué fantástico, porque con esta pregunta vuelves a decir, me gustaría nacer en el mismo esquema, con los mismos padres, sí, con los mismos hermanos. Es fantástico porque normalmente le hago la pregunta a la gente y dice, ah, bueno, sí, con mi primo Pedro y mi amiga María, uh-huh, y no menciona nada. Entonces me encantó porque eres un hombre muy congruente. Así de que piensa, dice y hace. Bueno, tampoco presumo eso de pensar, es personal, pero bueno, intento, hago el intentito. No, pero fantástico, porque eso se maneja de que estás feliz con tu vida. Sí, sí, no me puedo quejar, realmente. ¿Qué es lo que le falta a Memo Quintanilla por hacer? Híjole, profesionalmente todo. No he concluido mi vida laboral. O sea, yo creo que me falta el proyecto de mi vida y voy a seguir insistiendo en él hasta que yo me sienta satisfecho. Pero yo creo que nunca los actores y los cantantes, es más, nadie, sí, la gente del medio, la gente del novio, o sea, la gente que tenga pretensiones más adelante, nunca estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Pero algo que digas, quisiera hacer, así que digas, vaya, al igual que te dije, el país, algo que quieras hacer. Lo que pasa es que ya me pasé de edad. A mí me hubiera gustado ser un héroe de la independencia, que era Vicente Guerrero, pero ya me pasé de edad.
Entonces voy que chuto para el cura Hidalgo. Bueno, próximamente voy a tener aquí entre nos al cura Hidalgo. Voy a tener que bajar como 30 kilos, dejarme la greña y raparme acá. Señoras, ¿verdad que así lo queremos? Así lo queremos, amigas. Imagínate así que cura Hidalgo también. No, de verdad. Ha sido, de verdad, Memo, ya se fue el tiempo. Ha sido fascinante tenerte en aquí entre nos. El grupo, así ya, igual el grupo. El grupo. Ya me puse nervioso. Ha sido nervioso. Ha sido fascinante tenerte aquí entre nos, de verdad. Un gusto, un placer que hayas engalanado este programa con tu presencia. Mariana, así que muchísimas gracias. Y esperemos que esta no sea la última, sino que la primera más. La primera de muchas. Un abrazo así a todos que y cada uno no de ustedes, se pierda aquí entre nos, porque aquí estamos para hacerle media hora feliz. Hasta pronto. Hasta pronto. Córtele. Cadena Internacional presentó.